en tu corazón. Gracias. Bueno, para el diálogo del tiempo, ¿cómo ha sido esa experiencia del primer mes, ejercer el proceso democrático, la experiencia de votar? No, pues ejercer un derecho, cumplir con un deber, que es lo que estamos diciéndole a la ciudadanía, a todos los compatriotas a lo largo y ancho del país, que voten, que piensen bien el voto y ojalá que nos favorezcan con ese voto tanto a la Cámara como al Senado, marcando la Rosa Roja. ¿Cómo la ha ido aquí en la región en cuanto a agresiones? No, nosotros no hemos tenido, más allá de todo el espectáculo que montaron para la campaña presidencial, más allá de eso no hemos tenido ningún inconveniente, afortunadamente.